Goldo, Goldo, ya te vi, ¿eh? No, es que te tienes que parar hasta que sea el... Thank you.
juvenil de primavera en Ofamo 2022. El kickoff no hay devolución, hay un pañuelo. Así que vamos a ver dónde inicia la serie ofensiva Lobos de Toluca. Primera oportunidad, 10 por avanzar, la primera oportunidad de Lobo Toluca, decidieron ir por tierra y ganaron el camino después de 3 yardas, se mueve la pelota Lobo, segunda y 7 para Toluca. Segunda oportunidad y 7 por avanzar. Van al aire. Viene al hombre. Casi incompleto. Lo malabarió y lo incomodó el defensivo. Así que entrará tercera y 7 para Toluca. Tercera oportunidad. Escopeta el quarterback y sus tres opciones por el lado izquierdo. Hacia allá rola, hacia allá busca algún receptor. Tiene al hombre, es completo. Ahora buscar yardas después de la recepción. Pero con este simple pase completo queda en primer y 10 nuevamente Lobos Toluca. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Balón justo en medio campo para la primera oportunidad de Toluca. Vuelven a correr en primera oportunidad. En esta ocasión solamente 2 yardas de ganancia. Se rompe la línea de golpeo. 8 yardas lo que buscará Lobos Toluca en segunda oportunidad. Van otra vez por tierra. Y de inmediato se cierra la defensiva número 7 en esta ocasión. Como cuchillo en mantequilla cruza la línea de la ofensiva y captura el corredor apenas recibe la bola. Va buscando, aguanta el pase al centro. Pase incompleto. Y entra la cuarta oportunidad para Lobos Toluca. Cuarta oportunidad. Y entregar la ofensiva a Lobos Toluca. Mandan dos fielders de Cuernavaca. Y hay devolución. ¿Sí? Se arriesgó un poquito el fielder. Atrapó el balón en el bote. Por poco le provocan el fumble. Aseguró bien el balón y la ofensiva de Cuernavaca sale desde su yarda 12. Primera oportunidad, 10 por avanzar para Cuernavaca. Hay un retraso de juego, un falso arranque de la ofensiva, 5 yardas para atrás. La liga. Segunda oportunidad. Largo por avanzar después del castigo y del pase incompleto en la jugada anterior. Número 12 va a soltar el brazo, va largo. Se le escapa de las manos. Número 23. La liga a alguien para que se la mandemos a Tito. ¡Vámonos!
Toluca. ¡Venga, defensa, parar! Defendiéndose de Lobos, los obligan a ir por un gol de campo, lo hacen bueno, así que ya tenemos los primeros tres puntos del encuentro después de una larga serie ofensiva a cargo de Lobos Toluca. Son los visitantes quienes abren el marcador. Marcador por tres puntos ante Lobos Toluca. Ahí buscando receptor, encuentra rápido al lado derecho. Y de inmediato está la defensiva para evitar el avance de los Cuernavaca. Oportunidad del aire. Muy largo el envío para este número 20 de Cuernavaca. Así que tendremos una tercera oportunidad para el equipo local, el equipo de Morelos. Y largo, largo por avanzar. Le faltan 10 yardas para mantener el ataque. Ahí la tercera oportunidad, busca cruzar la yarda 35 para mantener el ataque de Cuernavaca. Otra vez al aire, pasa el centro, pase incompleto, buscando el número 44.
cuatro vuelve a quedar en la oportunidad de llevarse la bola. Que tendremos. Ya empezamos a ver un poco de imprecisiones en este, en estas dos series ofensivas que ha tenido Cuernavaca. Allá va el despeje, tratando de provocar el error. Y desde la yarda 34, primero y 10 para Lobos Toluca en esto que fue el primer cuarto del encuentro. Iniciamos el segundo cuarto del encuentro. 3-0 lo gana Lobos Toluca. Y con este acarreo que intentaba, como ha sido la primera oportunidad de todos los tres ofensivos de Toluca, van por tierra. Vuelven a sacar yardas positivas en este ataque terrestre. Para el quarterback, lo resuelve rápido y empieza él a recuperar yardas de las posibles que pudo haber ganado por aire o por tierra. Las hace el quarterback en esta jugada rota, le saca 5 yardas, se acerca a 4 del primer y 10, Lobos Toluca. Cerca del recinto ferial, la final de la juvenil de primavera de Omuabla. Lobos Toluca visitando al Cuernavaca. En esta tercera oportunidad buscaban estas 4 yardas y sí, se consiguen las 4 yardas para primer y 10 nuevamente de Lobos Toluca. Entra primera oportunidad nuevamente para Toluca. Y allá van por tierra. Empuja la línea ofensiva, abre el hueco. Sigue la cortina de bloqueos. Y en este avance tenemos 6 yardas para Toluca. Allá va la carrera, baja rápido el número 18 y le pega en las cañas, evitando que cruce la línea de primer 10. Tercera oportunidad y una yarda para Toluca. A la carrera, se está escapando, sigue de pie, ya lo logran frenar, pero el daño está hecho. Y es bastante doloroso para la defensiva de Cuernavaca, porque en este acarreo se escapa 15 yardas. Está del otro lado y está en primer y 10, cerca de la yarda 28. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Otra vez a correr. Y en esta carrera lo logran frenar. Tendremos segunda y 9 por avanzar para Lobos Toluca. Allá va Cuernavaca rolando al lado derecho. Busca receptor y es completo el envío. Solo el receptor, nadie lo protegía. Y ahora ya son 6 puntos en este segundo cuarto para Lobos Toluca. Hay un castigo. Hay un gol personal. Se declina. De cada lado el castigo. No se aplican y se repite la primera oportunidad. Busca quarterback.
Vamos por el extra. Reanudamos actividades, la patada de salida hasta el fondo del campo sin posibilidad de la devolución. Y tendremos primero y 10 para Cuernavaca. Tenemos ahí la primera oportunidad para Cuernavaca. Van a ir al aire. Pase con el número 15. Busca completo el receptor. Después de la recepción, van el primero y 10. Y se mueven las cadenas para Cuernavaca. Ahora, primera oportunidad, 10 por avanzar. ¡Gonzalo! Listos para esta primera oportunidad, 10 por avanzar. Cuernavaca al ataque. Cuernavaca en la suyarda 34. No, la 37 donde está Cuernavaca en estos momentos, buscando otras 10 yardas más. Ahí está. El pase a punto de interceptarle la bola al córner del safety de Lobos Toluca. Segunda oportunidad. Y largo, largo por avanzar. Pase al centro del campo. Completo. Pero de inmediato la defensiva. Envío de 5 yardas para Cuernavaca. Tercera oportunidad. Van por otras 5 yardas. Ahí está. El rolado, le pegaron al cornerback. El pase, vamos a ver, incompleto, interceptado. Completo, vamos a ver. De entrada. Se queda con primera y 10 Cuernavaca. Bueno, la ofensiva se mantiene con Cuernavaca. Ya está del otro lado en primera y 10. Hombre en movimiento, ajusta la defensiva. Y allá van a correr. Aguanta el número 44. Intentado por el centro. Va por fuera. Y con el máximo avance. Nos quedamos en segunda oportunidad. Y 3 por avanzar. Segunda oportunidad. Faltan 3 yardas para mantener el ataque nuevamente de Cuernavaca. Y está el hombre en movimiento, se acomoda como corredor. Con él nuevamente la bola, van por esas 3 yardas. Una serie de cortes. Se quiere deshacer de la defensiva. Y en estos tiros se empuja el cuerpo. Y vamos a ver si cruzó la línea de primer 10. El oficial nos indica que restan 2 minutos en esta primera mitad. 10-0 lo gana Lobos Toluca en este segundo cuarto ante Cuernavaca. Final de la juvenil de primavera en Ocamo 2022. Los de Cuernavaca van por 1 yarda en tercera oportunidad. De escopeta coreback. Ahí está Rodrigo. Buscará alguna opción al aire. Busca a la izquierda y va a la esquina. Va al touchdown. Yeah!
prostitución ilegal. 12 hombres en el campo a la hora de romper. Así que esta jugada se complica un poquito. Vamos por el extra. Los últimos dos minutos se logra poner en el marcador Cuernavaca 7-10. Todavía lo gana Lobos Toluca en este primer medio del encuentro. La devolución por parte de Lobos sigue por fuera, sigue por la banda, ya lo mandan para afuera y quedamos en primer y 10 para Lobos Toluca en este último minuto del segundo cuarto. Sale del campo y como bailarina Galet se va sobre la línea dentro del campo para retomar la ventaja Lobos Toluca. Campo del punto extra. Y es bueno el extra. Así que son 17 puntos para Lobos Toluca. 7. Pase incompleto. Últimos segundos del segundo cuarto en esta final de la juvenil. Segunda oportunidad. Y al aire, pase de pantalla. Ahora buscar la línea de bloqueo. Sigue de pie. Y tenemos primer y 10 para Cuernavaca. Cuernavaca en primera oportunidad, justo en medio campo el balón. Yarda 50 colocado el ovoide. Van por esas otras 50 yardas antes de que termine la primera mitad. Allá va el pase, suelta el centro. Es incompleto, tenía la presión del defensivo cerquita. Allá va Cuernavaca. Últimos segundos del segundo cuarto. Quieren acortar distancias. Para el tercer cuarto, pase Columpio. Allá van por el pase. Primera oportunidad. A 35 yardas de la anotación, los de Cuernavaca.
Busca receptor al centro del campo. Y es incompleto el envío. Era complicado entre tres defensivos. Segunda oportunidad. Van a ir al pase. Receptor suelta el brazo. Es incompleto. Y con esta jugada terminamos la primera mitad. Nos vamos al descanso. Marcador Play Pro en la Cueva de León. Cuernavaca 7, Lobos Toluca 21 en esta final de la juvenil de primavera en el FAMO 2022. Cuernavaca en esta juvenil semifinal de la primavera en OFAMO. Los de Cuernavaca son los que inician la ofensiva del tercer cuarto. Pase rápido adentro, pase interceptado. En el rebate se lleva el Sasti el balón. Aprovecha la oportunidad de robarle en el inicio del tercer cuarto. La bola a los de Cuernavaca. Será ahora esta primera oportunidad para Lobos Toluca. Por tierra intenta pasar. Y ahí están moviendo poco a poquito la bola. Bajándole ya minutos al reloj porque la ventaja es de dos anotaciones en favor de la visita de Toluca ante Cuernavaca. Buenas tardes, Eric, estamos en el inicio del tercer cuarto. 21 a 7 lo gana Lobos Toluca a Cuernavaca. En estos momentos la segunda oportunidad. 10 por avanzar, consiguen dos. Entrará la tercera oportunidad para Lobos Toluca. Tienen excelente posición de campo, están en la yarda 35 con tercera oportunidad y 8 por avanzar. Todos en pase, corredor presionado, pase matatopos, pase incompleto. Así que ahí está la ofensiva, corredor para atrás, pase pantalla. Está número 44. Ahí está la primera oportunidad para Cuernavaca. Busca receptor, busca bien el bloqueo, tiene la recepción. Tenía todo el campo abierto por el lado izquierdo, decide ir al centro y la ganancia se reduce a 4 yardas. Pudo haber ganado hasta el touchdown, pero decide correr por el centro, lo cual se mete al tráfico, a la defensiva, y ahí lo frenan. Ahí está la segunda oportunidad, van por 6 yardas los de Cuernavaca. Busca por el centro, regresa, y a la hora de encontrar nuevo espacio, la defensiva avanza, y lo detiene atrás de la línea de golpeo. El par de pulgadas en este acarreo fue una baja. Tenemos esta tercera oportunidad, van por 7 yardas. Coreback para atrás, bien protegido, tiene tiempo, tiene espacio. Y es interceptado. Segundo pase que le interceptan a Cuernavaca en el inicio del tercer cuarto. En esta ocasión están más lejos de las diagonales que defiende Cuernavaca. Pero de nuevo entra la ofensiva de Lobos Toluca al tercer cuarto del encuentro. Cuernavaca por el centro deja el corredor. De inmediato la defensiva. Parece fútbol, la bola ahí quedó libre. Y la bola para Cuernavaca. La recupera Cuernavaca. Se juega primera oportunidad, 10 por avanzar para Cuernavaca. Busca por el centro la carrera.
se mete a la zona de conflicto con la muralla morada. Se gana un par de yardas Cuernavaca, segunda y 8 por avanzar. Segunda oportunidad. Y van a ser 8 por avanzar. Coreback. De escopeta. Lo protegen para el pase. Suelta el brazo. Y queda incompleto el envío. Se piden los pañuelos. No hay nada, cobertura legal. Así que entrará cuarta oportunidad por Cuernavaca. Tercera oportunidad. Y Cuernavaca va por 8 yardas. Va otra vez a pase. Lado izquierdo el envío. Es completo. Pero no le alcanza para primero y 10. Cuarta oportunidad y faltan 3 yardas para mantener la ofensiva del equipo local. Los de Morelos necesitan cruzar la yarda 21 para mantener el ataque en este tercer cuarto. ¡Vamos ofensiva! Ahí va a jugarse la cuarta oportunidad. La diferencia de 2 anotaciones, 2 posesiones. 21 a 7 lo gana Lobos Toluca. Tercer cuarto el encuentro y cuarta oportunidad. 4 por avanzar. Va coreback, aguanta, escape, completo, número 18, va por las 4 yardas. Un poquito más. Y lo consigue. La ofensiva se mantiene con Cuernavaca. Primero y 10 para los de casa. Ahí está Rubén. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Número 44 intenta doblar a los tacles. Sigue avanzando. Rompió un par de tacleos. Rompió la línea de golpeo. Y vamos a ver de cuánto es el avance para Cuernavaca. Ahí va Cuernavaca. Segunda oportunidad y van por 8. Ahí está Cuernavaca. Ya recuperó 2 veces la ofensiva. Reversible. Sigue por el lado izquierdo. Se cayó en el engaño. Pero se tarda un poquito en atacar la esquina, el corredor. Por ahí un pañuelo. ¡Vamos, Cuernavaca! Hay un falso arranque. Le preguntan al coach de Lobos si lo acepta o lo declina. Ahí está la tercera oportunidad. Y de escopeta coreback, aguanta, va a la esquina. Y se quedó atorado el receptor. Pensó que se le acababa el campo, no estira los brazos, se frenó un poquito y esa duda lo deja con el pase incompleto. Esta final de Ofamo Juvenil de Primavera. Ahí está el equipo especial de gol de campo. Intento de 31 yardas. Y lo fallan. Sin puntos estas dos pérdidas de balón para ambos equipos. Entra primero y 10 para Lobos Toluca en su yarda 21. Se va a jugar. Primera oportunidad para Toluca. Van a correr. Y en la carrera consiguen 4 yardas para el ataque de la visita. Bueno, ya se recupera el jugador lesionado fuera del campo. Lo siguen atendiendo. Mientras tanto regresamos a la primera oportunidad. A la segunda oportunidad más bien de Lobos Toluca. Van por tierra, en el centro del campo está escapando. Rompe tacleos, aguanta el golpe.
Y con este acarreo tenemos primero y 10 para Toluca. En el tercer cuarto para ellos, la tercera ofensiva que tienen. En esta ocasión, que poco les duró el gusto porque volvieron a perder la bola. Un tercer cuarto muy intenso en este inicio de segunda mitad. Muchos cambios de posesión de la ofensiva. Ahora va para atrás con el corredor por el centro del campo. Se le para enfrente el número 21 al número 1, corredor de Lobos Toluca. Y el avance está cerrando a la defensiva de Cuernavaca. En este ataque terrestre es encargo para Toluca. De la pelota y se acerca el primer 10. Vamos a ver si Lobos Toluca se mantiene, se convierte en bicampeón o Cuernavaca le arrebata el triunfo en este último cuarto del encuentro. 21 a 7 lo gana Toluca. Aquí vamos a ver, no va a haber regreso. Sí, sí hay fildeo y sí va a haber regreso de apenas una yarda. Así que nos quedamos. ¡Vámonos, Cuernavaca! Ahí va Cuernavaca. Con 10 por avanzar, primera oportunidad que da inicio al cuarto del encuentro. Aguanta el receptor, aguanta, suelta el pase, bueno el corte. Sigue de pie, va y aguanta el contacto este corredor número 44. Aguantó fuerte la vertical. Unión moviendo esta ofensiva del cuarto. Apenas dos posesiones de diferencia en este cuarto. Se toma su tiempo, va con calma Cuernavaca. ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, ofensiva! Y es de escopeta. Primera oportunidad de pase otra vez a la banda. Completo, intenta doblar, va para afuera. El avance es bueno. Avance de 9 yardas para Cuernavaca. Que le falte a Cuernavaca en esta segunda oportunidad. Necesita cruzar la yarda 37 para mantener el ataque. Mandando las señales el quarterback. Ahí bajando el balón con el corredor número 44, va por esos 2 yardas. Ponte el plano, sigue jalando, moviendo las piernas, arranca la cuarto poder que le colgó, cruza medio campo y tenemos primer 10 para Cuernavaca en este cuarto. El balón sigue en poder de Cuernavaca, primero y 10. Oportunidad, 10 por avanzar. Van al aire. Aguanta el coreback. Tiene tiempo, el pase es incompleto. Voló un pañuelo por el lado contrario, sujetando. Bloqueo. Bueno, es en contra de Toluca. Sí, sujetando en contra de Toluca. 10 yardas de castigo. Y nuevamente primera oportunidad para Cuernavaca. Pero ya en la yarda 39. Primero y 10. Cuernavaca poco a poco avanzando. Aguanta Cuernavaca, aguanta, no tiene tiempo. Ya se rompió la jugada, suelta el pase. Tiene Lández, incompleto. Le metió mal la mano y queda en el suspiro del graderío, la emoción guardada, así que tendremos segunda oportunidad, 10 por avanzar cuando hay un jugador lesionado nuevamente por parte de Cuernavaca. ¡Nos apela!
Ahí va. La segunda oportunidad. Hombre en movimiento. Brincó la defensiva. Y tendremos segunda, pero con 15 por avanzar. Será segunda oportunidad. Pero baja el balón. El 9-44 por el centro. Despojando a propios extraños. Recuperando las yardas perdidas. Y tendremos tercera oportunidad con 11 por avanzar. Jugada importante para Cuernavaca. Necesita cruzar la yarda 30, llegar a la 29 para mantener el ataque. Jugada decisiva en este cuarto para Cuernavaca. Ahí va Corebat. Busca receptor, tiene al hombre completo. Por donde sale el jugador le van a pasar 2 yardas. Para el primer y 10. Y faltan una oportunidad. Cuarta oportunidad importante. Balón en la yarda 30. Necesitan la 29 para primer y 10. Presentan posibilidad aérea. Y mantienen esperanza terrestre. Van al aire. Aguanta el 44. Pase el centro. Volaron los pañuelos. Y vamos a ver de qué se trata este foul en el campo de juego. Por favor, podrán menear la camioneta, sea azul marino y la Windsor plateada, de favor. Y el oficial ya va a avisar al staff de cocheos de Toluca que es un sujetando en contra de Cuernavaca. Y es... se declina y entra la ofensiva de Toluca en estos momentos, en el cuarto. Ahí no se le dio la zona de pase. Se declina los partidos. Ataque terrestre le funciona bien a Toluca. Ganan yardas, le bajan reloj, tiempo al reloj. Carrera de Coreba. Aguanta el contacto, mantiene la vertical y hay primer 10 para Toluca. La línea de golpeo. Primera oportunidad para Toluca. Y la carrera por parte de Lobo sigue de pie, mueve las piernas. Y queda muy, muy cerca de otro primero y 10. Tiene la ofensiva. Primero y 10 para Toluca. Balón en la yarda 49. Alguien va por otro más grande para ese primero y 10. Segunda oportunidad. Aguanta lo más que puede el coreback. Y postó largo. Dale la jugada, coreback sneak. Más bien, Wildcat. La Wildcat es la que mantiene con vida la ofensiva de Lobos Toluca. Salieron con esta formación abierta. Ahora va directo al centro, ataca. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Aquí se consuma lo más que se pueda el reloj de juego para sacar la jugada. Resta 5, resta 3. Por tierra.
Cuernavaca, la ofensiva de Toluca, tiempo fuera corto por parte de un oficial, dice que va la carrera otra vez del coreback, lo trastabillean, mantiene de pie, sigue moviendo las piernas y otro primero y 10 de Lobos Toluca. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Moviendo y acabándose el reloj de juego, los de Toluca. Y aguanta el balón, baja el corredor. Y tendremos segunda oportunidad con 8 por avanzar. Segunda oportunidad, por abajo es la personal, por el lado derecho, consigue un par de yardas, tercera oportunidad, faltan 6 para el primer 10 de Toluca. Hasta el último segundo va a esperar el coreback de Toluca para sacar la jugada. Tercera y 6 por avanzar. Por el lado izquierdo el rodado del coreback. Aguanta, ataca hasta el último momento también para atacar a los tackles. Y bueno, este carrero es bueno, pero hay un sujetando en contra de Toluca. Así que a partir del punto del foul, 10 yardas para atrás, la ofensiva visitante. Otra vez el coreback lo cambiaron. Se está escapando, busca el primero y 10. Sigue de pie y se escapó hasta las diagonales. El número 15 de Toluca se les escapó. Y pone 6 puntos más al marcador en favor de Lobos Toluca en este cuarto cuarto. Vamos por el extra. Ahí está la patada y es... Es bueno el extra. Así que son... Empieza a acelerar por el centro del campo, se encontró un espacio, lo atacó y viene Cuernavaca con toda la esperanza de bien desde la yarda 40 con primero y 10. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Aguanta coreback, aguanta, suelta el pase al centro del campo. Y es incompleto. Ahí este número uno, como estampilla pegadito al receptor de Cuernavaca. Aguanta el pase, pantalla completo. Ahora está el alcance. Y hay primer y 10 para Cuernavaca. ¡No pueden cumplir, dale! Silbatazo del oficial que nos va a indicar que restan 2 minutos en este en esta temporada 2022 juvenil de Primavera Nofamo. 2 minutos de vida para Cuernavaca, 2 minutos para intentar arrebatarle la felicidad a los Lobos. Segunda
segunda y 10 para Cuernavaca. Aguanta Corebac. Tiene tiempo, era pantalla. Suelta el pase fuera del campo, incompleto. Tercera oportunidad. Y mismas 10 por avanzar para Cuernavaca. Tercera oportunidad. Y allá va Corebac, aguanta, tiene el tiempo, suelta el pase. Y es incompleto. Cuarta oportunidad. Y van por todo. Pantalla número 23 completo. Se arrepiente, les ha dado en la careta. Y bueno, el avance está. Y súmele 15 yardas más porque hay tacleo de la máscara. Acerca la diagonal de Cuernavaca. Ahí va Cuernavaca. Busca receptor, ya tiene el centro. Cuarto, cuarto, 28 Lobos Toluca, 13 Cuernavaca, cuarto, cuarto, van por dos puntos, aguanta, tiene tiempo, el pase, incompleto, así que nos vamos al kickoff, con el marcador, 28 para Lobos Toluca, 13 para Cuernavaca, Lobos Toluca, contra Cuernavaca Fútbol Team en esta categoría juvenil de primavera OFAMO 2022. 28 a 13 lo gana Lobos a Cuernavaca. Listos, preparados todos para patada corta. Ahí está la patada. Asegura el número 52. Y tendremos primero y 10 para Lobos Toluca en este último minuto o segundo del cuarto cuarto. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Segunda oportunidad. Van a correr, intentan botarle el balón al quarterback. Pierden yardas, tercera oportunidad. Otro tiempo fuera corto por parte de Cuernavaca. Tercera oportunidad. Van a correr otra vez, número 15. Frenado de inmediato. Cuarta oportunidad para Lobos Toluca. Y ya no va a salir otra jugada más. Toluca se lleva el juego, se lleva la victoria y los convierte esto en bicampeones de la juvenil. En OFAMO 2022 ganaron la de otoño, igual recibiendo ellos a Cuernavaca allá en su campo en Metepec. Hoy visitan a Cuernavaca y se vuelven bicampeones en esta categoría juvenil, en esto que ha sido la reanudación del fútbol americano después del año de pandemia.
¡Qué chida! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí!